Sí, la idea un poco es volcar a la comunidad lo que durante 10 años estuvimos haciendo nosotros desde la internación domiciliaria y los cuidados paliativos. En un comienzo fue Normando Córdoba, que es médico cardiólogo, junto con Adriana Ciampagna, con Daniela San Juan, con las trabajadoras sociales, que empezaron a trabajar en esto de cuidados paliativos. El Pipi Córdoba, porque empezó a ver que hay pacientes cardiológicos que por ahí en un punto determinado de la evolución de su enfermedad se comporta como si tuvieran un cáncer, o sea, se comportan como un paciente terminal, como un paciente que tiene su vida acotada, y empieza a interesarse en estos temas. Y ahí empieza un poco el desarrollo de cuidados paliativos con Adriana, con Daniela San Juan, a reunirse, a juntarse a ver esto que era cuidados paliativos. Pasa el tiempo, trabajamos con cuidados paliativos, hasta que viene Ileana Goni, que es médica paliativista. El paliativismo empieza a adquirir ya una otra categoría. Hoy es una especialidad médica como cualquier especialidad. Empezamos a organizarnos en forma distinta, mucho más protocolarmente. Entramos en algunos planes y proyectos de obras sociales de cuidados paliativos, por ejemplo el plan Cuidarte de IOMA, que es el plan que tiene IOMA para cuidados paliativos, y trabajamos con el resto de las obras sociales. Estas jornadas se van a llevar a cabo el 11 y 12 de diciembre en el Aula Magna de la UNOVA. El viernes 11 a las 19 horas se convoca a la comunidad en general. Viene gente del Hospital Italiano, Liliana Rodríguez y Javier Vilocio, que son médicos paliativistas. El Hospital Italiano es, digamos, el que primero desarrolló la medicina domiciliaria en forma orgánica en nuestro país, y después cuidados paliativos. Tiene gente de mucha experiencia trabajando. Entonces la primera charla con la comunidad va a ser el viernes a las 7 de la tarde en la UNOVA, ahí en Roque Cespedes y Newbery. Y la segunda jornada es, por un lado, para financiadores a las 10 de la mañana, porque entendemos que la gente que se ocupa de financiar la salud, las obras sociales, los prepagos, los sindicatos, tienen también cosas que escuchar y cosas que decir, cosas que acordar, y juntos que aprender. Y después para los médicos, para tratar específicamente el tema de cuidados paliativos en pacientes no oncológicos. Es decir, el cuidado paliativo es el resultado de empezar a cuidar pacientes que tienen enfermedades crónicas incurables, donde no hay más tratamiento médico, y que no necesariamente son cáncer. El cáncer entra dentro de esta categoría, el cáncer que no tiene posibilidad de tratamiento, pero también otras enfermedades neurológicas, cardíacas, neumonológicas, como la EPOC, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, bueno, si bien son temas que son duros y que son complejos, la idea es que hay que abordarlos, hay que plantearlos y hay que intentar, no sé si resolverlos, porque la resolución no depende de nosotros, pero sí acompañar. Así que bueno, la idea es invitar a todos a que concurran, a que podamos conocernos, a que podamos interactuar, intercambiar y podamos aprender.